Señor presidente, tiene la palabra. Señor diputado, a mí también me parece que más que las Termópilas y Jerjes y Leónidas y que, en fin, la Salamina de Temístocles, aquí estamos hablando de el recurrir al más alto interés público para cubrir el más bajo interés, no sé si personal o privado. Pero lo que yo les quiero trasladar hoy es que ayer, como saben, hubo una reunión con la consejera de Infraestructuras y con ella estaba el secretario de Infraestructuras y asistió también el presidente de la DIF. Y ustedes ya conocen los planes del Ministerio que han sido ratificados en este encuentro. Apertura de dos túneles de ancho internacional y colocación de triple hilo entre León y La Robla e instalación del intercambiador en Pola de Arena. ¿Qué significan estas decisiones? Es lo que nosotros tenemos que abordar. Bueno, lo primero que significa es que a día de hoy no hay fecha para la apertura de la variante de Pajares. Teóricamente la había, la dijo el ministro hace poco aquí, más o menos tentativa, y ahora pues lo que resulta evidente es que antes del año 1921, antes, no digo que vaya a ser en el 21, pues parece que no será abierta, no podría ser abierta la variante para pasajeros. Y digo para pasajeros porque en tal caso las mercancías seguirán pasando sine die por el actual trazado de Pajares, que evidentemente usted lo ha dicho, da problemas cada poco y muchos, muchos problemas. Así que las consecuencias para Asturias y para el desarrollo de sus puertos y de sus industrias, a mi juicio, son malas, son muy malas. Pero bueno, esta es una historia de enredo, una montaña rusa con continuos y sucesivos plazos incumplidos y otras cosas también. Pero por referirme a las últimas, en 2014 la exministra, señora Ana Pastor, anunció que al año siguiente se abriría el primer túnel en ancho ibérico, es decir, en 2015. En septiembre de 2015, la presidenta del Partido Popular en Asturias anunció que el AVE estaba al caer. En diciembre de 2016, es decir, hace muy poco, unos meses, el actual ministro de Fomento vino aquí, se reunió conmigo, hizo una rueda de prensa y anunció que haría todo lo posible para que el primer túnel de la variante entrase en servicio en ancho ibérico cuanto antes. Y todos saben que el Gobierno de Asturias fue leal y dialogante y que asumió las consecuencias técnicas de los problemas, los que se sobrevenidos, fueran filtraciones, fueran deslizamientos de ladera, en fin, todo este tipo de cosas que pueden ocurrir y ocurren, de hecho, en este tipo de obras y también incluso y con críticas que se asumen las estrecheces presupuestarias derivadas de la crisis. Así que nadie puede afearnos en este caso ni falta de lealtad ni carencia de altura de miras. Bien, pues de las tres promesas que les acabo de decir, solo se cumplió una, la de la señora Mercedes Fernández, porque el AVE efectivamente se ha caído, ¿no? Y no hay fecha, no hay plazos, no hay programación de inversiones, no hay otra cosa que no sea confusión y renuncia, en este caso del Gobierno de España, a la defensa de los intereses de Asturias. Y oiga, después de más de 13 años de obra y más de 3.300 millones de euros, que no haya fecha, a tentativa al menos, para la apertura de la variante, para que no se ponga además en servicio para las mercancías y se vuelva a hacer una rectificación como si esta obra fuera un juguete de un niño caprichoso. Yo creo que no se debe tolerar, ¿no? Porque los intereses de Asturias no se pueden despeñar por la rampa de la frivolidad, en este caso del Partido Popular, que se pliega a alguien incapaz de domesticar su vanidad, porque hay cosas que hay que decir. Eso, Asturias no se merece esto, no se merece esta falta de respeto, porque son intereses económicos muy importantes de nuestra comunidad, señor Venta, para desarrollar todas esas cosas que permitirán que haya más empleo y más oportunidades en Asturias. Y esta comunidad merece saber cuándo y en qué condiciones se va a poner en marcha el primer túnel de la variante, si es que el Ministerio no ha rectificado también este punto y ahora se acoge a razones de seguridad para plantear la apertura simultánea de ambos tubos.
También merecemos saber cuándo y en qué condiciones circularán las mercancías por ese nuevo trazado, ¿no? Sin remitirnos a ensayos experimentales de un desarrollo pues incierto. ¿Cuándo y en qué condiciones podrán circular las mercancías? Porque es necesario, insisto, para desarrollar nuestro potencial industrial y portuario. Merecemos saber cuándo y cómo se reformará el trazado de León hasta La Robla, si es que realmente se plantea extender el triple hilo. Y merecemos saber cuánto dinero va o plantea invertir el Gobierno para mantener operativa la rampa de Pajares durante los años que sean necesarios. Lo que no merecemos es que el Gobierno nos engañe, que mienta a los asturianos y que se sacrifiquen los intereses del Principado al voto de un diputado. Nada más.